Gazir, BTA, Kensuke, Xander. Estos cuatro guerreros fueron llamados a Valladolid a demostrar sus conocimientos frikis en una exhibición de freestyle. Pero todo cambió cuando la nación del frikismo atacó. Solamente el enano, con los conocimientos de formatos suficientes, podría reconducir la exhibición. Pero cuando el mundo más le necesitaba, se fue a competir en la internacional. ¿Podrán los demás elegidos sacar a flote la exhibición? Nuestra historia da comienzo en una humilde habitación de un hotel de Valladolid. A ver cómo os explico esto, Broderick. Se empiezan a volver los eventos con público, ¿y eso qué significa? Efectivamente, vuelven los blogs del Tito Kensuke. En esta ocasión nos hemos ido a Valladolid con este señor de aquí y este señor de aquí, y nos vamos a partir la puta cara insultándonos en vocablos frikis. Ya tengo montado el portátil en la mesa con el jueguiño. De hecho, voy a llamar al Alfon y le voy a decir a ver si se baja a jugar ya. ¿Qué pasa, Sidomaster? ¿Qué dice mi compadre? ¿Qué pasa, tío? ¿Te has duchado ya? No, estoy mirando al techo. ¿Quieres que suba y me duche contigo? ¿Por qué dices eso, tío? No sé, un poquito de contacto homoerótico antes de un evento siempre viene bien. No, no lo necesito aún. Adivina lo primero que he hecho al entrar en la habitación. ¿El qué? El juego ya está instalado, tío. Dúchate y baja. Ya, espérate, ¿ya lo tienes? Claro. El rap es una excusa, tío. Aquí hemos venido a pegarnos. Venga, que te foquen. Venga, que te den por culo, tío. Así nos tratamos los amigos, de verdad. Y la cena. Llegamos aquí y mirad a quiénes han venido por aquí, estos dos asquerosos. Bueno, el del móvil no existe. Solo participa uno. Tú me conoces, tú sabes mi tipo de edición. Seguramente ahora me pauso la cara en un frame donde salga más. A ver, el frame. Ahí está, ya lo has pillado, ¿no? A ver, se reanuda el vídeo. Ese señor es el que nos ha traído aquí. Vamos a aplaudirle un poco, por favor, señor. Yo lo hago con una mano porque sujeto la cámara, pero ¿es el mejor o no es el mejor? Es el mejor, aunque hemos pedido todo sin él. ¡Que le jodan! ¡Que él paga y nosotros comemos! Raperos, mirad lo que tenéis ahí. Cucurucho, bacalao, algo así. Guantón le meto yo a todo. Pa' guantón el que te voy a dar yo. ¿Cuál que te va a meter yo? ¿Todo lo que no quieras? Sé bueno, Tarta de manzana, ojo a la tartita. Valorant, chavales. Tarta, sabor Valorant. ¿A Xander? ¿Qué sabor tiene tu tarta? LOL. Bro, es una Miss Fortune en fortuna. Report this portrait. Mira. Random Mode, gente, vale. Habíamos quedado a las 9 de la mañana para ir al gimnasio, ¿vale? Pero había un pequeño problema. Y es que como hay medidas COVID... Exacto, solo podía entrar una persona de las dos al gimnasio. Y evidentemente... Y he sido yo. He sido buena gente y le he dejado a Xander pasar primero. Ha dicho, venga, va, hoy me salto el entrenamiento y la dieta y que vaya el pobre chaval que se lo merece más porque no ha ido. Entonces, al final se ha compadecido de mí y he ido yo. Os perdéis, chavales, el vídeo de Xander machacando a Kensuke en el gimnasio. Eso ya será otro día. Ahora nos vamos a comer y luego al evento, a friquear, tío. Yo soy Songo Anda y cosas así. Porno manga, Songo Anda. Otro tonto anda, el morro anda, con el Songo Anda. Y así. Songo Anda, joder, ya está lo bueno. ¿Y todo eso? A comer. Bueno, estamos comiendo, a ver. Si os ponen delante un plato así, pum, y dicen, ¿cuántos macarrones te quieres comer? ¿Cuántos? Ahora ¿tienes? He hecho 2.000, 6 paquetes de macarrones. 2.000, ¿eh? Pero es que 2.000 es mucho, compadre. Muchos ceros ahí. Pero que es mucha locura. No, pero imagínate que es que estás obligado a comértelos todos, ¿eh? Bro, pero es que imagínate por un momento, tío, que te dicen... ¿Tú crees, cuántos crees que habría aquí? No, espera, mira... Como, aquí hay ¿cuántos macarrones? Como 200 hay aquí. Ahí no hay más de 100 macarrones, bro. Si aquí hay 100. Ahí no hay más de 100. Yo creo que al menos. ¿Me has hecho un poco más? No, hombre. ¿Cómo sé? Vamos a ver, bro. Aquí hay 100. Se va a meter un puñetazo este paso. Vale, si aquí hay 150. Yo como 6 platos de estos igual no los como. Claro. Pero, a ver, objetivamente yo te digo que con 2 platos de estos estoy... Que no te comes 12 platos de esos. Que no. Que es imposible. ¿Estás loco? ¿Tú cuántos puedes comerte de estos, tío? Estoy lleno. Bro. Sí. Poca broma lo que se viene, ¿eh? ¿Quién va a ganarme? Nadie. Hermano. Nadie. Reta al Pro Tekken con el señor BTA. Si vamos para arriba... Reta al pro de Dragon Ball FighterZ. De hecho, la hora es distinta, así que yo puedo retarte.
Joder, pues yo voy a echar a echarle. Voy a challengear. ¿Eh? Así, bro. De hecho, yo soy Luis Huerta, me he cambiado el FIFA, para ser el maquinoto del FIFA. Pavo se le da el FIFA. Bro, ¿qué juego se te da bien a ti? Espera, fuera. ¿Qué? Mario Kart, tío, Pokémon Unite, no sé. Hermano, bro, de Pokémon. Mira, justo te he equivocado, qué coño. Oye, mucha casualidad, ¿no? ¿El qué? No tengo ni idea. No sé qué ha pasado. ¿Tú? Ha dicho, justo te he invocado y estando aquí igual es verdad. Igual le da un botón, haces aquí un par de controles y... La grieta del invocador, tío. Selección de campeón, ¡pam! Bro, ¿tú qué juego se te daría bien, tío? ¿Cuál eres, bro? El freestyle. Eres una mierda, un juego de verdad. El 2K, no soy malo al FIFA. Mira, el Pokémon Unite que está, le doy. Yo jugaba mucho al Pokémon Unite. Yo al principio me aburría porque ganaba siempre y ahora nunca gano. No sé por qué. Es que me parece injustísimo, tío. Lo del Zapdos que sale en el medio lo matas y ganas instantáneamente. Es asqueroso, tío. Pero chavales, aquí viene la duda de verdad. Reta al pro de bandas sonoras. ¿Cómo se es pro en bandas sonoras? Mira, justo después de nosotros. ¿Qué? Justo fue nosotros. ¿Sí? Estamos aquí. Soy yo. Escucha. ¡Ey! ¡Hola! ¿Te vio en Gijón? ¿Sí o qué? Sí. ¿Me vio en Gijón? Escucha, que ella es una máquina, si ya toca después. Sí, nosotros. Sí, yo lo estoy viendo. Todavía te deseo de él, es que vos, tía, hermano. Mira, voy a hacer una cosa. Tu canal sale aquí. Pa. ¿Cómo? No, que ahora, este de aquí abajo es tu canal. ¿Qué está grabando? ¡Ah! ¡Que es el vídeo! ¡Es el vídeo! Pues. Ay, es que me da cosita. No te rayo. Que me da cosita. Qué tonta, tío, por Dios. El canal ha salido igualmente. A tomar por culo. Espera. Escala de poder, gente. Vamos a ver la escala de poder. Tenemos a Gazir, tenemos a BTA, cuando queráis, tío. Yo creo que la escala de poder era empezando yo con Kensuke. Sí, yo creo que sí también, ¿eh? De hecho, déjame empezar con él. Escala de poder, ¿vale? Empezamos cuando digáis, bro. Una. Y el que gana aquí contra mí. Dos, tres. No van a agarrarse, tío. Exacto, la mano atrás. ¡Vamos! ¡Oh! Tengo esperanzas de coger el micro en Chile todavía. Soy Team Gabriel. Te esperaba más débil, ¿eh? Yo a ti no. Chaval, que voy a hacer daño. Esa es mi estrategia. No me hagas reír, cabrón. Bueno, venga, tienes ventaja tuya. Pues ahí, déjalo. No quería ganar, no hay necesidad. Es tuya. Luego... Tier 2. Espera, me voy a poner de este lado que hay mejor luz, bro. Si gano esta ronda ni me dejan participar, no puedo jugar. Una. Espera, mirad para acá los dos, por favor. Unas palabras antes. Yo solo me da miedo lo que he visto antes, que no soy lo que he visto. Es que es una locura. Soy yo con la izquierda. Una. Cuando queráis. Dos, tres. Es que... Yo duro. Quiero ganar tiempo. Tío, Jale, tan basto eres, tío. Vale, el BTA no le ha costado nada. Es y decir, a Kensuke tampoco ha costado. Y a mí, es decir, yo Gazir medio igualado. El BTA me peina, pero ahora... Meruem. O sea, yo le suelo ganar a mis amigos. A todos. ¡Meruem! Tengo amigos que van al gimnasio y les gano. ¿Vale? O sea, partiendo de esa base, que yo creo que soy average. No soy bueno, pero le echo cojones. Bueno. Mira cómo te coge, tío. Se pone la manita atrás, bro. Metero el tío. Voy a salir a piñón del principio, ¿no? Contigo. A doble de tempo ya. Te voy a enseñar a piñón. Venga. Una, dos, tres. Juega con su vida, tío. No. ¿Esto qué es, tío? Hermano. ¿Qué coño tienes en el brazo? ¿Qué el antebrazo de Hellboy? Tío, es una experiencia que tienes que probar. Gazir, pruébalo. Yo creo que el Hunter, cuando le van a decir ganando la batalla, le levanta el brazo. Se lo van a levantar y se la pega. Por eso le hace el tío. Había ganado la mierda, había ganado yo. Tienes que probarlo, pruébalo, por favor. Yo estoy 1-1. No, pruébalo, tío. Me tiro un positivo. O más ganado y pero es que es otro universo. Que es una locura. Es que es de un arco diferente, tío. Tío, la verdad, que yo me creía que yo era más o menos bueno. Que no. Que es una locura, tío. Sale en otra temporada. Es como si un Cyberman se pelea contra Bugordo ya, ¿sabes? Sobre el agarre lo vas a anotar. Va a notar el kick. Bro, es que lo vas a notar, ¿sabes? Yo voy a probar. Mira, agarra el agarre. Espera, echa para allá. Mirad los dos, por favor. Te mando el agarre y me apoyo un poco y todo, ¿eh? Supongo que será su estrategia. Sí, yo desconcentro. Bueno, vamos a darle a Gazir la ventaja de que empiece cuando él quiera. No me vas a aceptar cuando debo, ¿no?
No, 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 no voy a aceptar eso. Ya sabes su poder, solo cogiendo a ver. Sí. ¿Qué necesidad de esto? Hombre, tira. ¿Qué necesidad? Te voy a pegar, te voy a morder el brazo, tío. Te voy a escupir un ojo, eh. No me hagas. Una animación y todo, tío. Pero solo falta apuntarle que saque una animación y que ponga aquí abajo. You win. Tío, pero había empezado, que me sentí como una cena de barrio, que me está tomando a la sala, a cambiar de pose, o sea, me está chingando. Como que me ha dado un punto débil, tío. Era un pequeño. Mi mano. Te toca los puntos cardíacos. Yo hice con mi alma, ¿sabes? El pavo, tío. El pavo, tío, desayunando desde de su cuna, tío. Bueno, madre, tío. ¿Has desayunado conmigo, cabrón? Han desayunado lo mismo, eh. Eso hay que recalcarlo. Sí, sí. Ah, esos putos muertos. Vamos yendo para... Sí, vamos yendo para allá, ¿no? Ella está única. Así que el mayor juego de esta vez única. Única. Manera de desapegar mi forma única. No puede competir conmigo cuando está hecho. Pero no hago a los raperos, que son dioses, yo soy Kratos. Tú eres de los dioses y ellos lamentables. Y lo que me tiran en la Inter a mí me arde. Robot, robot, no paran de llamarme. Me tiran del robot porque quieren tirar del cable. Es que es así, pillo el beat y se enseña. Mirar quién trapea en la zona sureña. Esto es el GTA de una forma bella. Va a venir la poli, ya tenemos 4 estrellas. Oh. Así que si el compás. El show ha estado de puta madre, pero a mí lo que más feliz me ha hecho de todo el show es que al volver al hotel luego me he metido a ver las historias en las que me han etiquetado y todo esto, lo típico que hacemos los freestyles cuando acaban los eventos, y me encuentro a una chica que estaba ahí relatando el evento en sus historias de Instagram desde el punto de vista de una fanática. Y hubo un momento en el que hicimos un consultorio, sacamos a gente para resolver rapeando sus problemas, y un chico dijo, ¿cómo le dirías a una chica que te gusta? Y ese le tocó rapearlo a Hander. Y aquí viene mi parte favorita. ¿Qué? Y es que la chica describe en las historias lo que dice es... Y entonces empezó a rapear uno con gorra, que era un chico guapísimo. El único que llevaba gorra era el Hander. Y, no dice, y miró a los ojos a mi amiga y le dijo... Me encantas. Me encantas. Y el Hander... Y me hace una gracia terrible porque es como, no me sé el nombre de ese pavo, no sé nada de él. Era un chico guapísimo que me dijo que me encantas. ¿Es? ¿Y el Hander quién es? Pues un chico guapísimo. Es el Hander. Un chico guapísimo, ya, por lo que parece, bro. No, no, no. ¿Te consideras un chico guapísimo, tío? Depende para quién, imagino que sí. Para esa chavala lo verás. Para ella sí. Igual para mí no tanto, pero para ella sí. Yo feliz. Oye, que todas me vieran con sus ojos. Obra de arte. No habría problema. Ay, Dios mío, ¿tú qué tal has visto el show, tío? Así. Me he divertido un montón, la verdad. Ha sido un show chill, en plan, entre colegas, que se notaba que, sí, que teníamos un buen rollo y una buena vibra que flipas y nos lo hemos pasado. Nos tirábamos alguna pullita, alguna pero de sangre. Divertidas, ¿no? De, no de matar. Ha estado divertido, ¿eh? Divertido, me lo he pasado guay. O sea, de subir a reírse y tal, disfrutar nosotros y que ellos disfruten con nosotros. Ha sido el evento más genial. De hecho, el 80% de la gente que me ha dicho que les ha gustado el flow, o sea, el show, es que el flow también les ha gustado porque soy un chico guapísimo, bro. Es real. Entonces, no. Va incluido que, en el pack. Lo que me han dicho, sobre todo, es que me gustaba mucho el buen rollo que llevabais entre vosotros, se notaba y tal. Es que lo disfrutamos, tío. Nada de competición. Se pasa uno bien en eso. Nos caemos tan mal. Ay, Dios mío. Bueno, ahora a cenar. ¿Qué cenamos? ¿Yo qué coño sé, bro? Da igual, porque soy un chico guapísimo. Señor Alfonso. Eres un señor, ¿eh? Un auténtico caballero. Pon el monóculo. No, hombre, no. Pon el monóculo. Ahora sí. Increíble, increíble. Álvaro, dile cosas de anime a Hander, a ver, y Hander, párale cuando entiendas algo. Vale, la primera postura de Zenitsu realmente es más potente que otras posturas de otros espadachines porque está potenciada y solamente utiliza eso. Ha dejado de oírte hace media hora el pavo. ¿Cuántos platos llevamos de comida ya, bro? Los mismos que copas de vino llevo. ¿Cuántas copas llevas de vino, bro? No lo sé. Hermano Alfonso. Es que está el pavo recargando en automático y es que nunca se gasta la copa, parece una copa de los Sims, bro. Que está ahí, que se cae el suelo y sigue llena, ¿sabes? Hermano. No se gasta. ¿Tú qué tal lo llevas? Yo quería parar en la segunda, creo que en la cuarta, por culpa tuya. Sí, de hecho sí, soy yo
Porque, a ver, esta... porque viene por la espalda, entonces a mí no me da tiempo esta señorita a decir que no, y entonces él hace así. Sí, 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 es que... efectivamente. Bueno, pues, joder, no bebas y no te la tendrás que rellenar. Es tan sencillo. Bueno, es que... Ah, ¿ahora qué? ¿Ahora de quién es la culpa? Está servido un desperdicio. Ah, sí, claro, 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 claro. Ahora la culpa va a ser mía, ¿no? Menuda cena. Segundo día del evento. Hoy es el Reta al Pro. Ya ayer hubo evento y todo esto, estuvo guay. Me voy al Reta al Pro y a ver qué tal funciona esto, a ver si hay alguno que me gane. Yo motivadísimo, porque digo, joder, me han contratado, tal, voy a sacármela, no creo que nadie me gane aquí. De repente me encuentro al Calvi. ¡Ey, qué tal! Hombre, era un Reta al Pro, pues habrá que retarle, ¿no? ¡Hijo de la gran puta! Este señor que veis aquí, a los que no le estáis conociendo, es pro de verdad esta mierda. Y de por sí venía aquí jugando un 7, digo, a nadie sacará más de un 4, bien este, que sale 9, y digo, ¡vete a la mierda! ¡A dar problemas! Eres una mierda asquerosa. Bueno, estamos en el Reta al Pro. Ha venido gente, está guay aquí. Gracias, gente. Pero este es el que me reta. El verdadero reta. ¡El sinvergüenza! Ojo, que vete a tomar la delantera, Segunda ronda de Reta al Pro. Yo en la mía he salido victorioso de todos los combates, excepto de uno, Calvo, contra, ¿no? Calvo. A ver, es que es también un profesional. Que dice. Es que a sí. Ver, que el Calvo es malísimo, se levanta con Shoryu el 10.000% de las veces, pero bueno. Pero bro, podemos decir que juega. Y ahora viene el segundo Reta al Pro del señor Alfonso al Tekken. ¿Crees que alguien será capaz de quitarte la mitad de la vida? Ojalá. Ojalá. Busca la derrota. Es que es un FT2. Me pueden ganar una partida, que haga el tonto, perdón. Hola, este señor me ha obligado a hacer su cámara, así que espero que sea guay. Yo qué sé. Se supone que va a hacer el payaso. Bienvenidos al Reta al Pro de Tekken 7. En esta ocasión tenemos a nuestro profesional, en representación de Vodafone Giants, Alfonso BTA. Un gran ruido para él. Vamos a tener aquí a nuestra compañera que va a intentar vencer al profesional. ¿Qué nombre tienes? Peso Dragón. Un gran ruido para ella también. Las apuestas dicen que Alfonso tiene muchas posibilidades de ganar, pero aunque haya un 1% de posibilidades y 99% de fe, es más que suficiente. Y así Alfonso gana la partida. Un aplauso. ¿Algunas palabras después de haber sido humillada por este señor tan horrible? Que él controla el fuego y yo no. Nuestro siguiente retador posee el nombre. Pues tenemos a... Empieza el combate. Contra todo pronóstico, Alfonso toma la delantera en el primer combo. No se deja amedrentar en ningún momento y baja la barra de vida de Marcin Lowe desde el principio hasta el final, acabando con él y con la moral de su jugador. Madre mía. Tú eres el típico que cuando llegan invitados a tu casa caga con la puerta abierta, ¿verdad? Cuando van a cagar, yo abro la puerta. Tenemos al auténtico villano de la película. ¡Se juegan! Juegan mirándose mutuamente a las caras. Ni siquiera están mirando la pantalla. No hacen ni caso. Esto es un auténtico reto. Parece un anime. ¿Ha ganado? ¿Cómo se...? ¿Por el sonido? Impresionante, amigos. Hemos tenido un nuevo rival. Red Bull. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Buena, ¿eh? Bueno, la situación está en que me voy. Me voy porque... Me voy. Es que me voy porque pierdo el tren, compadre. Bueno, ahora el canal es mío, me presento así, y me voy, y me lo llevo.
menos vergüenza que un panda, ¿sabes? Sí, exactamente. Barras, compadre. Voy a echarle una despedidiña al señor Alfonso. Que me voy a ir, bro. ¿Te vas? Que me voy, compadre. ¿A dónde vas? Pues a Madrid. ¿Ah, ya? Sí, ah, porque mi tren sale en una hora, bro. Claro, yo me quedo haciéndome polvo, ¿no? Tú te quedas aquí haciéndote polvito, ¿no? Venga, tío, cuídate. Venga, tío. Nos vemos, guapo. Un placer verte y nos vemos prontito. Venga. Guapetón. Yo me voy, ¿eh? Me está enviando a Chucky personalmente para acabar y no le tengo a escribir. Puto genio, en verdad. Reviéntale la puta cara. Nos vemos en las urnas el 18 de...